Una cámara de seguridad captó el momento en el que sujetos ingresan a este local comercial para robar productos del establecimiento. El hecho sucedió en la calle Bolívar e intersección con García Moreno, en el centro histórico de Quito. Había participado en un asalto y robo a una importadora acá en el centro histórico. Él manifestó en el interrogatorio que sí, efectivamente, nos llevó hasta su domicilio y nos indicó todas las cosas que se habían sustraído de dicha importadora. Una vez ejecutado el allanamiento, la Policía Nacional recuperó televisores, computadoras, herramientas y otros aparatos electrónicos que suman cerca de $3,000. La detención del sujeto se dio luego de que el implicado, un día después del robo, tratara de intimidar a un taxista con un arma blanca. Para que le realice una carrera gratis, inmediatamente se acercaron las motos y al momento de coger y chequear nuestra plataforma CIMNE, inmediatamente nos saltó una boleta de captura. Entre los vecinos del centro histórico de la capital hay preocupación por los hechos delictivos que se registran en esa localidad. Ya a 6 de la tarde ya no podemos andar por aquí porque es demasiado el peligro que tenemos por aquí. Demasiado, demasiado cansados de la delincuencia totalmente. Y se puede ver que hay inseguridad, hay esa desconfianza, o sea, realmente no hay esa situación de poder caminar nomás porque siempre tiene que estar uno prevenido de qué es lo que pasa. En otro caso, pero también en el centro de Quito, un ciudadano de 70 años murió en el interior de esta unidad que observan en imágenes. El hecho sucedió en la calle Laurencio Silva. Él se encontraba realizando una carrera cuando presumimos esto, que él, al sufrir de diabetes y presión alta, le cogió algún ataque, alguna reacción en su cuerpo. Hasta el lugar llegó personal de criminalística y DINASET para levantar indicios que confirmen que la muerte fue natural.